Hola, bienvenidas nuevamente al canal, chicas. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles traer este video, ya que estaré enseñándoles una versión muy económica de una paleta que es hasta ahorita mi favorita. Así es que vamos a mirar de qué paleta les estoy hablando. La paleta que es mi favorita hasta ahorita es esta de Anastasia, que es la Modern Renaissance. Esta paleta, chicas, se las mostré en el video de favoritos. Y en verdad que es mi favorita, me encanta cómo pigmenta, me encantan todas las sombras, todos los tonos, es muy muy bonita, pero tiene un pero, que es algo cara, se podría decir. Tiene un precio de $42 en la tienda de Sephora y también muchas veces no las pueden conseguir en sus países. Ya no sé si las venden en México, en las tiendas de Sephora en México, pero si no, tienen una versión muchísimo más económica que la de Anastasia, así es que quiero mostrársela, chicas, ya que estuve mirando en un video de una chica americana que estaba mostrando esta paleta y me impresionó mucho. Ella en ese video no muestra la de Anastasia porque ella en ese video dice que no la tiene, pero pues yo sí la tenía y quería mirar si en verdad era un dupe perfecto. Por si alguna de ustedes no puede conseguirla, ya sea que porque es algo elevado su precio o porque en su país no lo venden, en verdad que me ha sorprendido muchísimo la calidad de sus sombras y también la pigmentación. Lo único que esta paleta tiene 15 sombras y la de Anastasia solamente tiene 14 sombras. Esta viene de extra en esta paleta. Esta solamente la vamos a conseguir en Sephora y pues esta, chica, creo que también la venden en México. Así es que si ustedes viven en México y no tienen la oportunidad de tener la de Modern Renaissance, pueden buscar esta paleta de la marca Beauty Creation, que es la Irresistible. A lo mejor en algunos tonos sí cambia un poquito el tono, pero es mínimo, no es nada muy notorio. Y pues sí, chicas, son estas dos. Esta tiene el precio de $42 y esta solamente de $8. Así es que si ustedes no pueden conseguir la de Modern Renaissance, esta es el dupe perfecto para esta paleta. Así es que pues vamos a mirar el demo para que ustedes miren la comparación de cada una de las sombras y si les conviene comprarla o no. Para el maquillaje de mi ojo derecho estaré utilizando la paleta de Beauty Creation y estaré utilizando como sombra de transición el tono Raw Sienna y lo estaré aplicando con esta brocha de aquí y vamos a mirar cómo se aplica. Ahora voy a estar limpiando la brocha para estar aplicando el Raw Sienna de la paleta de Modern Renaissance y lo estaré aplicando de igual manera. Y ahora, chicas, estaré aplicando este tono de aquí que es como un tono naranja ladrillo. Es en el tono Real Guard y lo estaré aplicando en lo que es la esquina externa de mi ojo. Real Guard de la paleta de Anastasia es este de aquí. Ok, chicas, como pueden ver, ya tengo los tonos Real Guard y ahora voy a estar aplicando este tono de aquí que se llama Primavera. Es este brillosito de aquí, es que, y lo estaré aplicando con esta brocha pequeñita, es que vamos a estar aplicando este tono de Beauty Creation. Ok, chicas, como pueden ver, la pigmentación es muy muy buena de esta paleta,
Así es que ahora voy a estar aplicando el de la paleta de Anastasia y voy a estar aplicando el de la paleta de Anastasia, que es este. Así es que vamos a mirar si es lo mismo más o menos. Estaré aplicando este tono de aquí, que es el Love Letter, y lo voy a estar aplicando para darle un poquito más de profundidad a lo que es la cuenca, y vamos a ponerlo aquí. Y Love Letter es este de aquí. Ok, chicas, aquí ya terminé mi maquillaje, solamente apliqué rímel y ahora vamos a estar hablando de la paleta, si se las recomiendo o no. Bueno, chicas, esta paleta, como les digo, tiene el precio de $8 y de verdad que, como pudieron ver visto en el demo del maquillaje, vale muchísimo la pena. Es muy buena, es muy pigmentada, todas las sombras son buenísimas. Esta paleta, pues si la tienen ustedes, pues no hace falta tener esta. Pero si tienen la de Beauty Creation, en serio, chicas, que no necesitan para nada la de Anastasia, ya que es algo más cara. Así es que esta sí se las recomiendo 100%. Es muy, muy buena, es muy pigmentada. Y también los colores son casi iguales, pigmentan muy, muy bien. Y la verdad que son súper, súper buenas. Y es el dupe perfecto, perfecto de esta paleta de Anastasia. Esta cuesta $42 y esta $8, así es que es esta de Beauty Creation, y les voy a dejar la información donde la compré en la cajita de información para si ustedes gustan comprarla en esa página. Y también es libre de crueldad, que eso es algo muy muy bueno en las marcas de maquillaje. Así es que espero que les guste este video, y si ustedes ya la tienen, coméntenme si les gusta, si no les gusta, si la calidad de sus sombras son buenas, ya que a mí sí me ha gustado bastante. Hemos llegado al final del video, y si eres nueva por mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Y también, chicas, les quiero recordar que le den click a la campanita que está a un lado donde dice suscribirse, para que así estén informados cuando estoy subiendo videos. Así que, chicas, nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.